¿Qué ve? ¿Aquí qué ve? No sé. El asesino afirma que ignora la causa impulsora de sus crímenes. ¿Podría admitirse, basándose en el psicodiagnóstico, que su agresividad ha sido una forma de suicidio? Freud señala repetidamente que son instintos eróticos los que neutralizan los deseos agresivos procedentes del instinto de muerte. Los ejemplos que he puesto a lo largo de mi exposición refieren precisamente a esta sublimación instintiva. Ruego al honorable jurado quiera tener presente lo que acaba de afirmar el señor investigador fiscal y que viene en apoyo de los elementos de mi defensa. De acuerdo. Se ha dicho aquí y se ha reiterado que el asesino es un tímido, un angustiado, un reprimido que libera su angustia por el crimen de los menos culpables. Pero también sabemos que cometido su crimen ha actuado con extraña lucidez. Admitido. Eso fue lo que le hizo comprender y obedecer a la primera persona que le habló con cariño. Y prueba que a sus enormes y angustiadas tinieblas puede llegar la luz de la bondad. Por eso pido sea internado en un sanatorio para enfermos mentales. No niego, honorable jurado, la condición de demente del asesino. Pero me refiero a su espantosa inteligencia circunstancial. A la lucidez que le indicó en todo momento cómo deshacerse de sus víctimas sin dejar rastros. Para esa lucidez, para esa espantosa lucidez, pido la pena de muerte. Silencio, silencio. El honorable jurado pasará a deliberar. A vosotros que representáis la sociedad, corresponde el fallo.
Vuestra decisión deberá ser tomada conforme al dictado de vuestra recta conciencia. Nada debe influirla. Nada debe impedir la evidencia de la estricta verdad, porque representáis a la justicia, que es la suprema esperanza de los hombres.